tú sabes, tú sabes. Sí, es el momento de abrir la aplicación a Elite Network porque tenemos el estudio lleno y debes estar viendo. Si puedes ver, debes estar viendo. Estaciónate hasta que esto no pase. Sí. No hay nada que hacer ni en el trabajo. Si todo el mundo está cogiendo. Oye. Paraliza el trabajo. Ya, pero de una. Sí. Están con nosotros una pareja hablando de que mañana es San Valentín y las cositas. Está con nosotros una pareja que han hecho música, han hecho alabanza, han dado muchísimos ejemplos y que, bueno, vamos a exprimir esta presencia aquí. Porque estamos con Abraham y Belisa. Bienvenido a Los Frescos. Bienvenido, oye, mi compartan. Buenos días, estamos felices de estar aquí con ustedes. Hay mucha energía en este lugar. Siempre, y bien sí. Buenita, y bien buena. Y ustedes llegan y se complementan. Y olvídate, ahora salimos de aquí a las 15. Ahora sí que es verdad. Para todos los que nos escuchan, para ustedes, gracias por la oportunidad. Contento de estar aquí. Yo en esa cámara, la nariz mía se ve doble. No, tranquilo, con la mía hace milagro. Con la mía hace milagro. Oye, preparándose para... Oye, esto no es un concierto, es un conciertazo, sí. Señores. Lo que viene para ahí. Cuéntame de eso, Abraham, porque yo estoy viendo esto y digo, espérate, esto viene con todo. Con todo, definitivamente viene con todo. Yo creo que ha superado nuestras propias expectativas. Más que un concierto, es una experiencia que la gente se va a llamar familiar. De amor, ya. Que comienza en el matrimonio, por supuesto. Y se incluye hasta los hijos y hasta la nieta va a estar por ahí, Y tenemos a Luisa Los Ríos trabajando con nosotros. Ella a ese libreto que yo tenía más o menos en mi mente, ella lo ha llevado, lo ha maximizado. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Con muchas ganas de que sea el sábado para que la gente pueda disfrutar de esta experiencia tan linda que se llama Amor Forever. Amor Forever. 25 años. Bueno, son 20 de casados y 5 de novios, que suman 25 años. El 18 de febrero, ese mismo día, nosotros nos hicimos novios. ¡Mira! ¡Oye! Cayó perfecto. Así mismo. Ven acá. Se me hace difícil pensar que cuando uno menciona los nombres de ustedes, hay alguien que no los haya escuchado, que no los haya visto, no haya escuchado la música. Pero si de casualidad hay alguien con nosotros que es la primera vez que oye los nombres y ustedes quisieran darle un nutshell, mira, ¿quiénes son Abraham y Betliza? Amarte es un placer. Ahí está. No es cosa de ayer. Te amo tanto como la primera vez. Ahí está. Ya, 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 ya. No, de verdad. Mira, a mí me encanta ver. Me enchulé de verlo nada más. A mí me encanta ver cuando, ¿verdad? Amistades, te los vuelves a encontrar y vuelves otra vez y te los encuentras y ves esto creado para el 25, tú sabes. O sea, sí. Es como que todo cae perfecto, mano, de verdad. Eso es así. Y uno se yo cuando veo paras así, uno se emociona como si fuera uno. Y amo ver lo que ustedes ven, que los ven a ellos sonriendo y escuchamos. Pero este pequeño detalle, mira tu cámara, Roxana. O sea, ellos están ahí sentaditos, cojitos de manita y todo. Sí. Esto está bien chulo, de verdad, esto es bien de verdad. Señores, para que usted vea lo que es el amor. Ahí está. Muchachos, yo supongo que no por el hecho de que ustedes estén, ¿verdad?, en el ambiente cristiano y pues supongo que no es como que ustedes son una pareja que nunca tiene diferencia. O sea, como todo. Eso es importante decirlo. Qué buena pregunta. Claro que no. O sea, nosotros tenemos muchas diferencias. Literalmente diferencias como... En creación, digo yo, porque ella es muy ese hombre. Sí. En formación, porque ella viene de una casa, yo vengo de otro. Correcto. Y diferencias dentro del matrimonio, porque esas diferencias son las que a veces hacen las diferencias en el matrimonio, las circunstancias, los problemas. Siempre hemos dicho, no queremos proyectar a la gente o decirle a la gente que somos un matrimonio perfecto. No, claro, en la vida. Al contrario, yo creo que me das una mejor lección de amor. De cómo yo manejo los problemas. O sea. Yo creo que ni el mismo Dios, dentro de la palabra, o lo que se establece en la palabra sobre la familia, quiere vender un matrimonio perfecto. Ajá. Dios lo que quiere son matrimonios funcionales, que funcionen bajo el plan que ha establecido para el matrimonio y la familia. Ya. Oye. Ya. Quiero añadir que por los errores y por las cosas que hemos cometido, porque estamos juntos
desde que yo tenía 18 y el 19. Sí, sí, ustedes están básicamente... toda la vida. Terminaron criándose uno al otro casi. Como un castigo de amor, no mentira. Por esos errores que uno ha cometido, por esas inmadureces que hoy podemos testificar y decir... Mira, definitivamente que las diferencias, en vez de destruirnos, tenemos que aprender a construirnos. Claro. Tenemos que aprender a complementarnos. Entonces, el problema es cuando viene el egoísmo. No, que yo pienso de esta manera y esto se tiene que hacer a la manera mía. Entonces, que viene la división, viene el divorcio, viene la intolerancia. Pero cuando nosotros decimos, espérate, pues si yo lo amo, yo no quiero dejarlo. Este cabezón, a veces es difícil de soportarlo, pero yo lo amo así, o viceversa. Así, esta cabezona se pone con, pero ¿sabes qué? Yo no puedo vivir sin ella. Mami, vamos a negociar. Y de eso se trata, de poder explicar, en base a su experiencia, cómo bregar con los problemas, porque todos vamos en algún momento a bregar con una situación y con un problema en el matrimonio o en donde sea. Eso es así. O sea, que es la realidad y cómo ustedes lo manejan y cómo... pueden decir, ok, esto va a pasar, pero nosotros lo bregamos así, así, así. No, y que el hecho de que ustedes lo mantengan real, como tú dices, pues para mí vale mucho porque, o sea, ustedes también están como quien dicen el ojo público, ¿sabes? So, esa presión, me imagino que en algún momento se siente también. Sí, se siente fuerte, entonces uno anda por ahí, cuando la gente te ve, la gente siempre está mirando cualquier cosita que tú hagas, que para ellos suena raro, pero es normal. Y muchas veces se ponen a inventar con lo que no hay, sí, estamos claros. Mira ellos. Y es como tú dices, al revés, nosotros hemos escogido dentro de las circunstancias difíciles y dentro de que tenemos que manejar como cualquier otro matrimonio todas las crisis, hemos escogido dar un testimonio de fe de que se puede. Se puede estar 25 años, se puede amarse, el amor, porque eso se trata del amor, el amor va por encima de todas esas cosas negativas o crisis, porque las manejamos por amor, ¿ves? Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué herramientas, como decía Bejuco ahorita? La, perdóname que yo te dije ese nombre. Puedes decirme lo que tú quieras. Sí. Allá estamos entre panas. La familia es así, Eso es así. Pues, Miguel, ¿qué decía él, verdad? Que... por amor hemos escogido ponernos de acuerdo, son las herramientas. Nos ponemos de acuerdo, el matrimonio es ponerse de acuerdo. Claro. La comunicación, muchas de las cosas que yo sé que pasan en los matrimonios son personales. Tu esposa no te odia, ni tu esposo tampoco te odia. Sí. Lo que pasa es que lo cogemos personal. Un ejemplo de eso. Por ejemplo, ¿sabes que las mujeres somos hormonales? Sí. Y hay días que nos levantamos y no queremos hablar con nadie. La mayoría de las mañanas... yo necesito silencio en mi vida. Yo voy despertando poco a poco. Él despierta en high. Allá cantando. Nosotras es un proceso. Estamos en un proceso lento. Uh-huh. Al principio, cuando yo era muchachita, pues quizás podíamos pelear por eso, porque él decía, pero ¿por qué tú no me hablas? ¿Pero por qué te levantaste así? Y yo decía, yo no estoy molesta contigo, yo lo que quiero es silencio, necesito que mi sentido... ¡Un ratito de silencio! ¡Un ratito! ¡Manda! Que mi cerebro comience a funcionar poco a poco. Entonces ya cuando tú vas madurando y él sabe en la comunicación que yo lo que quiero es estar tranquila, que yo no tengo problemas con él, que yo no estoy molesta con él, que yo simplemente me voy y hago el desayuno y se lo preparo. Ese es como que tu espacio, como es mi espacio de la mañana. Claro. Pues ya en la comunicación, él ha aprendido a respetarme y me dice, mamá, tú no es que tú estés molesta conmigo, es que tú estás despertando en la mañana. Y yo le digo, papi, qué bueno que tú lo entiendes, porque verdaderamente quien no lo entiende empieza a pelear desde por la mañana por eso. O quizás no, por lo mismo que dice Abraham, no era comunicación, tú no sabes, o él no sabe por qué tú estás callada, él no te pregunta porque no hay la comunicación, él se le asume que está molesta, entonces se molesta porque está molesta y tú no sabes por qué está molesta, entonces ahí empieza la cosa. Y el problema es asumir, muchas veces asumimos y no preguntamos. Exacto. O sea, ¿cómo tú puedes conocer a tu pareja si no le preguntas cómo se siente? Exacto. Mira, en una pareja de matrimonio, en una pareja, ¿verdad? Lo más importante es la comunicación. Uh-huh. Eso es sumamente importantísimo, porque como dicen, ¿verdad? Si no se entienden, ya te llevaste un argumento, te llevaste un pensamiento, estás todo el día pensando en eso se combinó con que no le dijiste ese día qué lindo se ve
esto, o que estás en tensión, y eso hace un monstruo bien fuerte que termina en una pelea increíble. Entonces la comunicación es tan importante, y no tan solo el comunicarse, sino entenderse, ¿ves? Entenderse, porque yo puedo ser un comunicador, bla, 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 y, pero mi esposa no me está entendiendo, porque a lo mejor no estoy comunicándome como ella recibe. Eso es otra cosa increíble. O sea, hay un libro bien famoso que se llama El lenguaje del amor. ¡Ajá! El lenguaje del amor. Ahí era que iba, porque en estos días estaba hablando con mi pareja, estaba hablando de eso. Pues ese es tremendo libro y te da unas herramientas brutales. ¿Por qué? Porque tú puedes comunicarte con tu esposa como ella no reciba comunicación. Por ejemplo, hay varios lenguajes del amor, el tacto, el escuchar. Son cuatro, de hecho. Exacto. Son cuatro lenguajes. El regalo. Exactamente. Hay gente que tú le regalas y la mujer una flor y eso se ha hecho. Calidad de tiempo. Exacto. Entonces, y actos de servicio. Y actos de servicio. Viste que sigue haciendo la asignación. Ese es uno de los míos. Ese es uno de los míos. Y los míos también. El acto de servicio. Ahora, este concierto, ¿cómo fue? Tú dijiste, mano, vamos a hacer este invento. ¿Cómo cayeron en este invento? Porque ahí van a hablar ustedes, van a hablar de su historia de amor. Sí, mientras cantemos nuestra historia de amor, vamos a proyectar también nuestra historia de amor. Va a ser proyectado, cantado y hablado. Hablado menos, porque yo soy peligroso con hablar y no podemos... No. Pero mira, me ofrecieron ver a un productor hacer algo más pequeño. Okay. Él tenía en su mente hacer algo más pequeño, como una cena. Uh-huh. Entonces ya yo había decidido que este año quería volver otra vez a hacer música más activa. Estuve con ustedes por aquí hace unos meses atrás. Sí. Entonces yo le dije al productor, ven acá, ¿por qué no te lanzas y hacemos un poquito algo más grande? Vamos a tratar de revivir, ¿verdad? Y seguir trabajando lo que queremos. Y él dijo, de verdad, él pensaba que yo no quería. Pero cuando se lo propuse, él dijo, yo me atrevo, vamos a hacer esto. Entonces comenzamos a la idea hasta que él dijo, me atrevo, vamos a hacerlo. Y cuando me confirmó la fecha y me confirmó todo, pues entonces yo me lancé a pensar todo esto, porque a mí siempre mis conciertos no me gusta que sean conciertos de música. Yo quiero llevar ante una experiencia, que la gente llore, que la gente se ría. Uh-huh. Y sobre todo al final como la vida, como funciona la vida. Sí. Y mis otros conciertos, ya nosotros hemos hecho como nuevo 10 Bellas Artes, en 2009 hicimos el Choliseo, y todos mis conciertos, pues yo soy que escribo el libreto, trato de llevar algo de principio a fin, mantener la gente así ahí en altas, bajas. Y para este, te confieso que yo me sentía ya viejo. O sea, yo decía, wow, yo... Tú sabes que se cumple, porque mira, se cumple... Pero espérate, onda, ¿no? Para ahí. Bueno, ¿qué pasa, loco? Bueno, viejo en sentido de que la mente de uno no es la misma. Uno tiene tantas cosas. El pastorado, pues, exige mucho trabajo. Ajá. Preparar mensajes, ¿me entiendes? Porque el pastorado es un cuidado de gente. Y entonces, nuestra iglesia ha estado creciendo y yo me sentía... Exacto. Por cierto, este 18 de febrero también se cumple, no tan solo 25 años, sino 20 años que yo inauguré esa sala de Cagua, Bellas Artes de Cagua. Es historia lo que está pasando aquí. En el 2003 esa sala de Cagua se remodeló y hicieron lo que hoy es el Centro de Bellas Artes de Cagua. Ajá. Y yo la inauguré con un concierto en febrero, aquel fue creo que febrero... 8, febrero. Febrero también. O sea, y hace 20 ese años. Ese es tu mes. Clave. Abraham y Belisa, las personas que, por ejemplo, han ido a otros conciertos de ustedes, obviamente tienen que ir a este porque han pasado en su matrimonio diferentes cosas en ese lapso de tiempo. O sea, que van a presentar otras cosas además de lo que han presentado. Definitivamente, empezando por mis hijos. Exacto, que no han sido parte, mi nieta, que la gente no la conoce, ¿verdad? Ya tiene 8 años. Ajá. Las canciones nuevas. Y experiencia. La verdad que el matrimonio es para toda la vida. Y así para toda la vida como es, también sigue creciendo toda la vida. Claro. ¿Sabes? Nosotros también queremos proyectar el legado. Nuestros hijos cantan, nuestros hijos... Esa era la pregunta. Van a estar, que ya sabemos que ahí... Tocan, unos músicos, otros cantan, otros componen. Entonces yo digo, wow, Señor, yo quiero proyectar como nosotros le hemos podido dejar esta herencia. Primero, de Dios en el corazón. Claro. Y luego del propósito de tu vida, qué vas a hacer con ese propósito. Ese legado, pues nosotros queremos plasmar eso en el corazón. O sea, que es una celebración de este amor que estamos hablando y de esta, no digo lucha porque es como
No, no, la palabra no es lucha, pero tú sabes lo que quiero decir. Cuando tú perseveras detrás de una meta, claro, pues tú peleas por ella. Claro, o sea, claro. Mira, el matrimonio no deja de ser un esfuerzo, un reto. O sea, es recompensado. Es lo mejor que se ha inventado Dios. Sí. Es algo tremendo, pero no deja de ser un reto. O sea, que solo los valientes, ¿verdad? Solo los que luchan por este amor son los que sobreviven, porque hay mucha gente que se rinde, lamentablemente se rinden. Y ahí vamos a estar viendo esa celebración de todo esto con su conjugación, porque si están ahí los chamacos, yo no... Está, ¿cuántos nietos hay? Hay uno, ¿no? Hay una nieta. Una nieta. Y mis tres hijos, el mayor. Pues aunque sea bailando, la nieta tiene que salir por ahí en la tarima. Sí, sí, sí. Y, una pregunta, ¿verdad? Aquí me presentaba acá. Hay sorpresa. Hay sorpresa. Y... Oye, ya. Hay sorpresa. Digo, hay sorpresa que pueden tirar algo aquí, ¿verdad? Pues fíjate, fíjate, lo pensaron mucho. Están decidiendo cuál van a decir. Si no, si nos llamamos a Luisa. Si llamamos a Luisa, si llamamos a Luisa. La sorpresa la dejamos ahí. ¡No! Hay sorpresa, pero ya hay sorpresa. Para que lo sepan, que hay sorpresa. ¿Hace cuánto ustedes no vamos a llamar a Luisa? No grababan juntos, o sea, como pareja. ¿Cuál fue la última canción que hicieron así como que bueno, la de Marte? Recientemente acabamos de estrenar nuestro corte promocional, que es Tu Amor Me Alcanzó, pero anterior a eso, juntos, hace rato. Hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, no fue a Marte, ¿no? Después a Marte hicimos contigo, hemos hecho varios temas, pero yo creo que el último fue un disco que hicimos en el 2013, en el 2014, un poquito más. Sí, 2014. Por ahí. Abraham, aprende lo que ella diga. Digo, yo sé que tú lo sabes, porque lo que ella diga, eso es, ya está. Ya. Tú limítate a monosílabos. Sí, palabra, lo sí. Que tú digas, mamá. Ajá. Mira, más aún, estoy vacilando, pero lo que no estoy vacilando es que yo quiero oír la canción. Sí, yo la quiero oír. Sí, hay que oírla. Hay que oírla. Pero, Abraham, ya tú bienvenido acá. Tú sabes. Hay que presentar a ustedes. Tienen que presentar a ustedes mismos. Como locutores. Como locutores. Tú eres el que sabe. Dale. Los dos juntos. No se pone de acuerdo el matrimonio en este momento. Vamos a ver cómo resuelven esta lucha. Ahora, tienen que presentar a ustedes mismos. Ella es cuando único es tímida detrás de estos micrófonos. Ya. Sí, sí, cuando único, o sea, pero ustedes ambos, mismos se presentan, ustedes mismos, y la canción de ustedes mismos. Nosotros somos Abraham y Betlisa. Somos uno en vez de dos, y para nosotros es un placer presentar lo nuevo de Abraham y Betlisa. Con Tu Amor Me Alcanzó. Ahí está. ¡Inte! Cuando nadie me amó, me amaste tú. Cuando nadie creyó, creíste tú, Jesús. Me amaste hasta morir. Cuando nadie me vio, me viste tú. Cuando tuve temor, me abrazó tu luz, Jesús. Tu amor me alcanzó. Me muero de amor por ti, tú eres mi respirar, el aire que me da vida, cómo no te voy a amar. No puedo vivir sin ti, mi fuerza y mi sanidad, regalo inmerecido, cómo no te voy a amar. Cuando nadie me amó, me amaste tú. Cuando nadie creyó, creíste tú, Jesús. Me amaste hasta morir. Cuando nadie me amó, me amaste tú. Cuando nadie creyó, creíste tú, Jesús. Me amaste hasta morir. Cuando nadie me vio, me diste tú. Cuando tuve temor, me abrazó tu luz, Jesús. Tu amor me alcanzó.
ti. Tú eres mi respirar, el aire que me da vida. ¿Cómo no te voy a amar? No puedo vivir sin ti. Mi fuerza y mi sanidad, regalo inmerecido. ¿Cómo no te voy a amar? Cuando nadie me amó, me amaste tú. Cuando nadie creyó, creíste tú, Jesús. Me amaste hasta morir. Cuando nadie me vio, me viste tú. Cuando tuve temor, me abrazó tu luz, Jesús. Tu amor me alcanzó. Me muero de amor por ti. Tú eres mi respirar, el aire que me da vida. ¿Cómo no te voy a amar? No puedo vivir sin ti. Mi fuerza y mi sanidad, regalo inmerecido. ¿Cómo no te voy a amar? Hablando. Oye, ¿y eso en vivo? Ay, Dios mío. Sí, no, yo estoy enamorado de ese tema, de verdad, estoy enamorado. Ese es un tema, yo lo describo, que parece que no, pero sí. Porque el arreglo es un arreglo bien limpio, bien tranquilito, no estamos, yo no estoy gritando, no hay mucha cosa, pero lo que está diciendo es tan grande, que habla del amor de Dios, que es el amor que sostiene este amor. O sea, no hubiera un amor entre nosotros dos si primero no hubiéramos conocido el amor que nos sostiene. Hay una pregunta que hicimos aquí ahorita, que yo se las quiero hacer a ellos. Ajá. ¿Ustedes creen en las segundas oportunidades en las relaciones? O sea, ¿existen? Claro que sí, claro que sí. Y dentro del pastorado tenemos experiencias de matrimonio que hemos restaurado. Matrimonios que han tenido crisis, de todo tipo de crisis, y hoy están restaurados, son matrimonios sólidos. Bueno, nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ahí está, vale. Señores. Oye, muchachos, yo sé que esto va a ser una experiencia brutal, y estábamos hablando fuera del aire, porque esto sigue fuera del aire, y es que hay tanto material que es difícil tú escoger que sí y que no. Exacto. Porque uno, pero y esta canción, pero ¿tú te acuerdas cuando cantamos esta canción? ¿A qué año? Que está brutal. Y uno empieza ahí, y el juego ese de colocar que está difícil. ¿Cómo decides que se queda afuera? Es difícil, porque hay tantas canciones. Por cierto, ahora veníamos hablando con el productor musical, porque es un tema que a mí me encanta, Corazoncito de mi Vida, que no estaba. Y hay otros temas que tuvimos que dejar, temas de amor, que tuvimos que dejar, porque en dos horas pues queremos explicar tantas cosas, ¿verdad? Y no tan solo, también es difícil cómo tú pones esos temas en temáticas que sean coherentes o que sean dentro de la historia, claro. Entonces eso es un reto, por eso uno tiene que sentarse, escribir, y la verdad que ha sido una experiencia linda,
fuerte, mucho trabajo de todos los días. Diciembre es un mes como que no se trabaja porque uno está como de a menos que estés en esto, que se trabaja 24/7. Exacto, pero enero le metimos bien fuerte y creemos que tenemos un buen proyecto para que la gente ninguna se lo duda, hermano. Oye, y si queremos conseguir boleto, ¿dónde? Tiquetera.com. Yo lo digo tres veces para que la gente intente, porque mucha gente dice, mira que yo, dele, que eso funciona, tiquetera.com, y ahí usted consigue su boleto, y esperemos que sea parte de esta experiencia linda. Y parte de todo esto, las redes, ¿cómo te conseguimos? Tú has dicho mil veces, pero pues mil veces que venga. Pues mira, las redes en el Instagram, Abraham y Berliza. Esa es la red más activa que nosotros tenemos. De hecho, Berliza se escribe B-E-T-H, ¿verdad? Exacto. L-I-Z-A. Berliza, así es. Y nos consigue como Abraham y Berliza en el Instagram. No, en Kindle sufriste, Sí. Yo me imagino a la maestra Belisa, donde quiera que voy, un 99.9 lo dice bien, Belisa. Me dicen Betty, Belisa, Betsaida, Belinda, de todo menos Belisa. Lo dice mal. ¿Y cómo lo dije yo? Bien. Próximo 18 de febrero, Centro de Bellas Artes de Caguas, ¿verdad? 18 de febrero, Centro de Bellas Artes de Caguas. Amor Forever, Abraham y Berliza, tiquetera.com, consigue las taquillas. Y si usted ya la tiene, ¿verdad? O la va a comprar, llegue tempranito, porque vamos a empezar a las 8:00. Super. O sea que eso, los Centros de Bellas Artes no tienen break ahí. No, sí. Empezar sí o sí. Mira, Abraham, te voy a hablar bien claro. O sea, no digas eso. Vas a empezar a las 8:30. O sea, digo, que la gente llegue temprano, pero que lleguen temprano porque se forma un tapón. Ah, bueno, sí, eso se sí, forma un tapón para entrar. Sí. Es la verdad, se forma un tapón para entrar. Sí. Así que por favor, llegue temprano. Entonces, a las 8, lleguen ahí a las 6. Sí. Salgan a las 6. Cómodo, te lo estoy diciendo. No esperen a las 7. Esa es la experiencia, de verdad. No esperen a las 7, no. Salgan a las 6 para que lleguen temprano. No, mire, y ese detalle es bueno porque nosotros mandamos a hacer un banner con nuestras caras. Entonces, ajá, la gente tiene la oportunidad de poner su carita. ¿Ve? Es como el cuerpo de nosotros. Ajá. Es una caricatura. La gente puede poner su carita ahí y le vamos a dar un link. Usted va a enviar esa foto a ese link y al final del concierto usted va a ser parte del concierto de Abraham y Berliza. Sí o sí, mira, ahí vaya. Ahí está, señores. Yo que estaba pensando, yo digo, este es como un concierto donde todo el mundo tiene un backstage VIP, porque esto básicamente es un... tras bastidores de la historia. Sí, sí. O sea que sí. Estamos, básicamente entramos a eso mismo, a las escenas, a los extra scenes. Exacto. 18, Bellas Artes de Cagua. Compre su boleto, tiquetera, de verdad una experiencia. Mejor era San Valentín imposible. De verdad, qué rico. Mire, usted va ahí y va a ser un baño de amor, sí. Va a ser un baño de alegría, de lo que es, de verdad, una historia de amor, señores. Así que eso, 18 de febrero, tienen que ir para allá. Abraham y Berliza. Tienen que ir para allá. Abraham y Berliza. Conocerlo es un placer, amarlo es un placer y tenerlos aquí también, para que sepan. Gracias por recibirnos, gracias, siempre, de verdad, siempre. Me hacen sentir muy, muy cómodo, gracias. Mira, vámonos con una cancioncita, que ustedes quieran, ahí al aire. Nosotros aquí me muero de amor por ti, tú eres mi respirar, el aire que me da vida, cómo no te voy a amar. No puedo vivir sin ti, mi fuerza y mi sanidad. Regalo inmerecido, como no te voy a amar. ¡No te voy a amar! Wilfred se come los chocolates. Miguel te deja para no regalar. ¡Lo fresco! ¡Échense para acá! ¡A coco, coco! ¡Este programa!